nombre es Bruno Murata, soy de São Paulo, Brasil. Estoy en las artes marciales desde los 13 años. De lá para cá, mucha luta boxe, Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu, wrestling. Soy profesional há 8 anos de MMA, estou invicto. Lutei o The Ultimate Fighter Brasil, TUF Brasil, em Las Vegas. O MMA americano está em crescimento. Particularmente, me gusta muito de Caim Velasquez. O próprio Efraim Escudeiro, para mim, é um dos grandes também. Penso que no MMA ainda tem muito espaço para crescer, mas o boxe, por exemplo, o boxeo, por exemplo, o americano é o maior, para mim, é mais alto de todos. Tenho visto diversas lutas de Efraim, me gusta muito o estilo de pelear, acho agressivo, acho um lutador muito garra. E vejo algumas brechas em seu jogo e pretendo conquistar as brechas e sair vitorioso. Y aquí vemos la entrada de este contendiente del Ultimate Fighter Brasil. Él es nada más y nada menos que Bruno Murata, este brasileño de 35 años, originario de Sao Paulo, Brasil, con un impresionante récord invicto de 8 victorias sin derrotas. Él es, volvemos a repetir, Bruno Murata, que dice, viene a llevarse la victoria en contra del mexicano en su país, aquí en México, quiere arrebatarnos. Vamos a ver si este brasileño viene aquí a tierras hostiles a cumplir lo que ha dicho. Hola amigos, soy tu amigo Efraín, hecho en México Escudero, y ahora los estoy visitando desde San Luis Río Colorado, Sonora. Ahorita estoy entrenando en Phoenix, Arizona, hice mi campamento, y la última vez que vine a Tampico estuvo increíble, pude disfrutar, pude ir a la playa, pude ir a diferentes noticieros y cosas así, pero esta vez vengo a darle todos el espectáculo que quieren esperar. Mi oponente ya tiene unos cuantos días aquí, se vino a preparar muy antes de que yo. Pero no se preocupen, yo he estado entrenando muy fuerte y estoy listo y preparado. Y ahora, en cuanto salgamos al octágono, ahora en cuanto salgamos ahorita a la jaula, esta pelea no la voy a dejar que vaya a los jueces. Ahorita, en cuanto nos miren salir, van a notar la diferencia de un brasilero contra un mexicano. Le quiero agradecer a todos y recuerden, muchachos, este es un deporte y lo estamos haciendo por todos ustedes. Ahora, disfruten la pelea.
Y llegamos al fin, al platillo estelar de la noche. La pelea en contra de Efraín Escudero, en contra de Bruno Murata. Aquí vemos a un Efraín Escudero que sale confiado. Confiado en su experiencia, confiado en sus años de trayectoria en UFC. 31 años, mexicano, nativo mexicano. Él vive ahorita, reside en Estados Unidos, en Arizona. Pero siempre ya lo vemos caracterizado por su tatuaje de hecho en México, en la parte izquierda de su espalda. Él tiene un extenso récord de 27 victorias, 12 derrotas. Lo conocemos por ser el campeón del Ultimate Fighter, la octava versión de este popular reality show. Y aquí lo tenemos ahora en su natal México, Efraín Escudero. Lo vimos bastante, bastante animado, bastante animado los pesajes, bastante animado en las presentaciones, en todas las ruedas de prensa que se hicieron, en todos los promocionales. Él nos comentó que venía a darlo todo, que pocas han sido las oportunidades que ha tenido de mostrar lo que trae en su país natal. Entonces ahora esperamos un Efraín Escudero al máximo. Vamos con el tail of the tape. El peso, en el peso ligero, Efraín Escudero, originario de Sonora, de Caborca, Sonora, creo que es. 31 años de edad, 70 kilos de peso, un récord de 27 victorias, 12 derrotas en contra del originario de Sao Paulo, Bruno Murata. Vámonos con la voz oficial de Lux, Felipe de María. Señoras y señores, este evento es traído a ustedes por Telcel, Tecate y Jaffa Spot. Los encargados de supervisar este evento es la Comisión Internacional de Artes Marciales Mixtas. Los jueces, Álvaro Enríquez, Giovanni Pérez y Héctor Luna. Comisionado, Rubén Mercado. Supervisor de jaula, Jorge López. Y el referee encargado de las acciones de este combate es Luis Cobian. Tampico, this is the big fight of the night. Tampico, this is Lux time. Esta es una pelea a tres asaltos en la modalidad de artes marciales mixtas en la división de peso ligero. Presentando primero en la esquina roja. Este hombre tiene un récord de 8 peleas ganadas y 0 perdidas. Mide 1 metro con 77 centímetros. Pesa 155 libras, 70 kilogramos. Directamente desde Sao Paulo, Brasil, Bruno Murata. Su oponente del otro lado de la jaula y en la esquina azul. Este señor tiene un récord. Este señor mide 1 metro con 75 centímetros. Pesa 155 libras, 70 kilogramos. Directamente desde Sonora, México. Él es Efraín Escudero. Y ahora sí, señoras y señores, lo que todo mundo estábamos esperando, el platillo estelar de la noche. Efraín Escudero en contra del invicto Bruno Murata, partner, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Me interrumpió, partner, ¿para qué me echas esa mirada, pues, de loco? Efectivamente, partner, llegamos ahora sí al momento estelar de la noche, al gran evento que es esta pelea entre los dos pesos ligeros, Bruno Murata de Brasil en pantaloncillo negro en contra de Efraín Escudero, que viste los pantaloncillos en color blanco. Una pelea simplemente sensacional, partner, por la calidad de estos dos peleadores. Vemos a un Efraín Escudero con una guardia bastante alta, bastante, bastante cautelosa. Está buscando su entrada y vamos a ver si opta por lo que es lo de él, la lucha. Efraín es caracterizado sus peleas por tener muy buena lucha. Una vez que los derriba,
tiene mucho, mucho control y es muy difícil. Ahí lo vimos, excelente, qué buen takedown, simplemente un desbalance de cadera. Y vamos a ver si Bruno Murata tiene respuesta a ese gran takedown que Efraín Escudero acaba de conseguir. Bueno, esperábamos lo contrario por la especialidad de Murata, esperábamos lo contrario. Esperábamos que fuera él el primero que buscara el piso, pero parece que sorprende aquí Efraín Escudero llevando las acciones al suelo. Ya gana ahí la media guardia. Obviamente va a buscar pasarla por completo y tratar de buscar la monta completa o desde ahí quizás empezar el ground and pound. Fue una muy buena opción la que escogió Bruno Murata, ganando la axila del lado izquierdo de Efraín Escudero, y quiso salir con el hookshot, pero simplemente la experiencia de Efraín Escudero le controló la pierna, no dejó sacarla y fue lo que atoró a Bruno Murata, por lo que no pudo conseguir la salida, partner. Efectivamente, y bueno, estamos viendo cómo mantiene bien el trabajo Murata, aprisionando la mano izquierda, impidiendo que realice el ground and pound, impidiendo la base para que pueda golpear de lleno. Y otra de las cosas, impresionante el posicionamiento de Efraín Escudero, está controlando muy bien ahí el cuerpo de Murata con el juego de cabeza. Si pueden ver, Efraín Escudero está presionando la barbilla de Murata, y cada vez que Murata quiere hacer el abdominal para poder agarrar espacio y pararse el Efraín, Efraín lo controla con su barbilla. Ahí vimos que ya logró salir de esa posición, está tratándose de parar, pero Efraín está controlando la pierna derecha de Murata y ahora sí que le hace imposible levantarse, porque Efraín, cada vez que ya logra salir al final, le controla muy bien las piernas y lo mantiene en la posición que él quiere tenerlo. Padre. Efectivamente, hasta ahorita lleva el control de la posición totalmente Efraín Escudero, control media de round octágonos de control, en ese ya momento, dos minutos y medio en esa posición, y Bruno Murata parece que en el suelo no parece tener buena respuesta en contra del buen posicionamiento de Efraín. Y pues vamos a ver. Qué agradable ver ese tipo de peleas, poder narrar la técnica que está usando cada uno de los peleadores, narrar los momentos que están haciendo. Vemos una buena defensa desde la espalda por parte de Bruno Murata. Sin embargo, a pesar de que está de espaldas, a pesar del trabajo que está echando todo el peso encima Efraín Escudero, ha defendido bien Murata hasta el momento. Así es, aunque Efraín Escudero no ha podido lograr, no ha podido concretar sus golpes, lo ha controlado y ha punteado en las tarjetas de los jueces, ya tiene la mayoría del round, son aproximadamente 3 minutos y medio que lo ha tenido de espaldas, y Bruno Murata definitivamente no ha tenido respuesta para esto. Cuando tienes un luchador tan experimentado y tan duro y con tan buen posicionamiento como Efraín, de ahí ya le agarró el seatbelt, no lo deja sacar el brazo, y solamente es cuestión de tiempo porque Bruno está Murata no puede cubrirse, y para eso que este es el principio del fin, partner. Quiere esta pelea va Efraín a terminar, Escudero. Ya lo conectó, ya lo tiene lastimado. Buen trabajo, ya lo decías, cómo está sosteniendo el brazo izquierdo para que impida la defensa Bruno Murata. Le tiene el seatbelt agarrado, sigue y está con el a punto ¿cuánto de terminar? Va a resistir? ¿Cuánto creo va a aguantar? Terminó. ¿Cuánto va a permitir? Tiene que explotar para soltar ese brazo Bruno Murata. Tiene que hacer una dura explosión hacia el lado derecho. No importa que entregue la espalda, pero va a salir de esta posición tan comprometida en la que ha recibido muchos golpes, partner. Sin embargo, sigue Efraín Escudero sosteniendo el brazo izquierdo. No le permite hacer mucha defensa. Ahí ya lo logró soltar. Eso va a ayudar mucho a Bruno Murata para que pueda salir de la posición. Ahí sube la guardia en lo más alto, tratando de que se levante Efraín Escudero para evitar el golpeo. Y qué buen ground and pound está haciendo Efraín Escudero, pero esto no viene nada más y nada menos que del buen posicionamiento de Efraín. Ya lo vemos con las rodillas abiertas, buena presión de cadera. Cuando Bruno Murata trata de levantarse, vemos que utiliza muy bien su presión con la cabeza. Cada vez que Bruno se descuida, ahí le agarra el sitio. En la mano y derecha, que casi dura le sobre la pelea humanidad ahorita. Ahí parece que lo lastimó, pero ya llegó al final. Va a sobrevivir este round. Y ya vimos que Bruno Murata acaba de descubrir dónde no quiere estar con Efraín Escudero, partner, cosa que ya sabíamos. Ya lo decíamos, pensamos que iba a ser al contrario, que Murata iba a venir a poner su juego de piso, y lo sorprende Efraín Escudero haciendo las cosas de todo lo contrario, ¿no? Llevando las acciones al piso. Ahí veíamos el ground and pound con los codos, cómo sostenía su brazo izquierdo para impedir que se defendiera. Y bueno, estuvo a punto de intervenir el referee para acabar con esta contienda. Ahora
el cansancio que presenta en estos momentos ya Murata va a ser clave en lo que viene en este segundo asalto. Y ahí vemos la inflamación ya por los brazos de Frente, primero la profesión, inflamación en la siguiente Murata, esta posición en la que estuvo Murata es el cinturón de seguridad, parte cuando atoras, echas la presión de tu cuerpo, agarras el brazo que está, que viene de base, metes el brazo, lo jalas, aseguras y echas todo el poder, todo el peso de tu cadera y queda simplemente atorado, no podía defender con ese brazo. Efectivamente, vemos ahí a Escudero bastante activo. Vamos a ver si no le afectó el cansancio y el estar todo el tiempo en el suelo, el esfuerzo que realizó Bruno Murata en este primer asalto. Vamos a ver quién en este momento cambia la estrategia, quién hace las cosas diferentes o si decide Efraín nuevamente llevar las cosas al piso. Sí, qué buen derribe, tan solo. Una patada. Uy, patada baja, aparece ahí Efraín total, demostrando su buen deportivismo. Parece que fue una patada baja y Efraín lo sabe, entonces el peleador tiene 5 minutos para recuperarse, partner, de esta, pues, de esta agresión, obviamente a las zonas blandas, que fue totalmente sin una mala intención. Estas situaciones suceden muy a común, pero bueno, ahí estamos viendo justamente con la puntita directo de los dedos le levanta la concha y es directamente, y Efraín lo sabe, por eso se lleva las manos a la cabeza en una señal de vaya, no lo hice a propósito, ¿no? Le levantó la concha con los deditos y ya volvemos a las acciones, parece que está recuperado Bruno Murata. Ya lo vemos más con más trabajo de piernas, más footwork y más móvil, ya sabe que no puede estar quedarse estable en contra de la lucha de Efraín Escudero, porque una vez llevándolo al piso, es muy fuerte su posicionamiento. Efectivamente, ahora lleva aquí las acciones en contra de la reja Efraín Escudero, buscando el doble. Ya tiene Bruno Murata, ahí está defendiendo muy bien, solamente tiene que ganar el... ¡Wow! Vuelve a ganarle el takedown Efraín Escudero, ahí gana prácticamente la monta completa. Vamos a ver si le saca provecho, de qué manera lo neutraliza otra vez. Muy, muy buena lucha Efraín Escudero, simplemente su juego de cadera desbalancea y uy, parece que se va a parar casi. Buen intento por parte de Murata, hizo cosas inteligentes, simplemente creo que el gas no le alcanzó para esa explosión que lo iba con la que iba a lograr levantarse, creo que no tuvo la explosión para ese. Ahí vemos cómo mantiene la guardia mariposa Bruno Murata, al menos la tenía hasta hace un segundo, tratando de mantener alejado a Efraín Escudero. Arcar que pregunta, this fight is ¿en qué país? Es en México. México, en Tampico, México. Así es. Y vemos otra vez a un Efraín Escudero con un excelente posicionamiento. Ya el minuto 3 del segundo round y vemos a un bruto Bruno Murata que simplemente no está teniendo respuesta tanto a los derribes como al posicionamiento de piso de Efraín Escudero. Sigue Efraín Escudero echando el cuerpo por completo encima sobre su oponente para mantenerlo vaya ocupado y cansado sobre todo en esa posición, mientras busca también al mismo tiempo el ground and pound, pero Murata hace el esfuerzo por pararse, por tratar de revertir la posición, aunque Murata, no es nada fácil. El trabajo que hace Efraín Escudero es asfixiante para no dejarle ninguna oportunidad. Ahí Murata tiene que tratar de cambiar de lado la cabeza de Efraín Escudero, simplemente girar su cuerpo, agarrar el wizard y tratar de sacar las piernas, hincarse y empezarse a parar con una sentadilla para poder salir de la posición en que Efraín lo tiene, ya que podemos ver que le tiene atorada la pierna derecha, simplemente la pierna izquierda, ponerla en el piso, sacar su pierna, mantener el wizard con el lado izquierdo y empezarse a parar a base de la fuerza de hacer la sentadilla, si no, ahí se va a quedar todo el round y Efraín Escudero está trabajando y pegando simplemente el suficiente para que el referee Luis Cobian no pare las acciones. Para un movimiento inteligente por parte de Efraín Escudero al atorar la pierna, es una bien, algo que parece sencillo, pero lo sostuvo por varios segundos ahí. Tiene que ahí, está tener buscando cuidado, la guillotina. Ahí está buscando la guillotina. Está tratando de amarrar la guillotina, vamos a ver si logra conectar bien, si logra meter todo el codo hacia abajo del cuello. No es posible, está defendiendo bien Murata en este momento, pero
sigue ahí trabajando la guillotina, sigue aferrado Efraín Escudero. Ahora ya lo suelta, sale de peligro Murata, sin embargo sigue siendo dominado ahí en esa posición. Ahí va Murata, empieza, parece que tiene que tener cuidado porque Efraín está ahí pendiente de cuando Murata suelte o deje de tener los cuatro puntos para conectarte en una rodilla, partner. Efectivamente. Ahí está, ahora es Murata el que está buscando el cuello. Bien, Murata, de hecho, ya amenazando lo encontró con la guillotina. Está, parece que la tiene, parece que ya la tiene fuera porque Efraín Escudero está haciendo esfuerzo. Efraín Escudero lo tienen amarrado. En este momento parece que la tiene completamente desde este ángulo. No logramos captar bien lo que está sucediendo, pero parece que tiene bien amarrada la guillotina, más no así el brazo. Ya escapa Efraín Escudero de esa situación peligrosa donde lo estaban poniendo. Y esta es una oportunidad de oro que tiene que aprovechar Murata para levantarse, faltando 20 segundos del segundo asalto. Creo que aquí tiene que volver a hacer lo que le está fallando, es controlar el wizard de Efraín Escudero y empezarse a parar, sacar la pierna que tiene ahí atorada, hincarse con la otra y explotar con la sentadilla para poder liberar la presión que tiene ahí Efraín Escudero. Y aquí va a terminar este segundo asalto. Hemos tenido una pelea emocionante a nivel de piso el día de hoy. La estrategia bien trabajada, los ángulos que ha estado tomando Efraín Escudero para amarrar a su oponente y para mantenerlo tranquilo. Eso ha sido importante en este asalto. Sin embargo, Murata no ha podido salir de las posiciones, no ha logrado revertir la situación ni pararse ante el peso que impone el señor Efraín Escudero. Así es, como tampoco ha podido descifrar la fórmula para poder parar los derribes de Efraín Escudero, quien sabemos que se caracteriza por tener una excelente lucha, simplemente no solamente con buenos chus, no solamente con buenos con buenos derribes de singles o dobles, que son características de luchadores como él. Lo está derribando fácilmente con un buen juego de caderas y desbalances, partner. Efectivamente, y bueno, vámonos al tercer y último asalto en esta pelea pactada a tres en los pesos ligeros, en la modalidad de artes marciales mixtas, un trabajo de Lux Fight League. Hemos estado viendo un ambiente muy bueno, muy impresionante. Hay bellezas, hay gente que conoce el deporte, hay DJs, hay pantallas gigantes. Y la verdad la estamos pasando muy bien y por supuesto vamos a disfrutar de este último round del evento inaugural de Lux Fight League. Perdón. Pienso que la guardia tan alta que está utilizando Efraín Escudero, descuidando pues ahora sí que los chats al cuerpo, no, son precisamente para invitar a Bruno Murata a que tire las patadas, a que tire los golpes fuertes, debido a que tiene una guardia muy 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 alta y muy abierta. Eso yo creo que es una estrategia para invitarlo. Ahí encuentra a entrar el cuello. Ahí está encontrando el cuello Murata de su oponente. Está tratando de amarrar. Y parece que es una, la ha intentado dos veces, parece que es una de las técnicas predilectas de Murata, pero si Efraín Escudero no lo deja sacar las piernas, no va a tener. Ahí le sigue amarrando con la izquierda, con el brazo izquierdo, sigue amarrando esa guillotina. Sin embargo, no la tiene cómoda, partner, y con esa media guardia está un poquito más complicado. Pero bueno, ya soltó, ya aflojó. Vamos a ver. Ahí parece que le va a ganar la espalda a Efraín. Otra vez ya le tiene el cinturón de seguridad que habíamos mencionado antes, con el que lo castigó, y ahí vemos a Efraín ya cortado con la bien, excelente barrida por parte de Murata. Por parte de Murata para darle la vuelta ahí a la situación. Está buscando una vez más la guillotina y está también tratando de hacer una transición. Y lo tiene cortado, partner, esa patada le entró durísimo, parece que le hizo un corte en la ceja derecha. Y parece que vemos a un Efraín Escudero ya bajando un poquito el ritmo, que aunque controló los otros dos rounds pasados, no sabemos cómo fue su preparación física y ya se ve un poquito mermado, ya no se ve con tanta explosividad como con la que empezó. Tiene que defender correctamente, creo que es el momento que Murata aproveche la confianza que le acaba de dar la patada y pues la confusión o desconfianza que ya tiene Efraín Escudero para empezar a trabajar lo que sería su victoria, porque si Efraín logra derribarlo otra vez, creo que pues ya sabemos todo el round. Así es, se ganaría el tercer round y estaría, pues ahora sí que nada es
nada es cierto aquí en las artes marciales y nada termina hasta el final. Pero ya serían 3 rounds en la bolsa de Efraín Escudero. Es verdad que el trabajo de Murata en la defensa desde el piso ha sido muy efectiva, pero lo que cuenta aquí es el control, el dominio, y ese lo ha tenido Efraín Escudero en este momento. Ahí estamos viendo, aquí la gente empieza a gritar México, obviamente en favor de Efraín Escudero. Y está buscando otra vez la guillotina, partner. Aquí está tratando de hacer el candado bien con las manos, ya no lo logra. Y ahora busca regresar a la vertical. Sin embargo, tiene buen amarre Efraín Escudero ahí en el doble. Ha sido, partner, muy, muy deficiente la defensa en contra de los derribes de jaula por parte de Murata. Totalmente. Ahí lo vemos tratando de no sé dónde tiene sus brazos. Ahí lo que Murata tiene que hacer es meter el wizard, tiene que hincarse, tiene que tratar de sacar la pierna, controlar la cabeza de Escudero, pero lo vemos ahí tratando de agarrar guillotinas y pues simplemente Efraín Escudero sigue controlando el área de las piernas y Murata, por no pues defender correctamente, no ha podido pararse. Ahí excelente, le está controlando la pierna de atrás Efraín Escudero, está haciendo un control muy efectivo. Observe usted allá en casa cómo no suelta Efraín Escudero el pie derecho de Murata. Lo tiene agarrado desde hace rato para evitar justamente que se pueda parar, es una manera de asegurarlo. Aquí pierde la posición y busca ya cierra, otra vez las, el abrazo de piernas. El derribe por parte de Escudero, Ahí va a dar la espalda a Bruno Murata para tratar de va a irse por otra opción para escaparse del control de Efraín Escudero. Ahí ya le está controlando el brazo y viene Efraín Escudero controlando jalando la pierna, jalándola para que no pueda salirse Bruno Murata. Partner, ya lo me voy a callar para que... Lo que ha sido el cinto que mencionas, lo que ha sido el detener el pie derecho de Murata y este tipo de trabajo como sosteniendo. Ahí justamente usted puede ver cómo Efraín Escudero tiene atorado el pie derecho de Murata. Es una manera de asegurarlo de que no se pueda mover y seguir haciendo su juego por parte de Efraín Escudero. Ya opta por agarrar el wizard Murata y empieza a tratar de bajar la cabeza de Escudero. Creo que es lo que tiene que empezar a hacer. Ahí le hace falta apoyar su pierna izquierda para tratar de empezarse a parar. Una vez apoyada la pierna izquierda, con esa base saca la pierna derecha, así como lo acaba de hacer, y empieza a levantarse. Así precisamente, bueno, desde acá afuera se ve muy fácil, pero pues en teoría, en papel es lo que tiene que hacer Bruno Murata para salir del control de jaula de Efraín. Efectivamente, partner, vimos una muy buena pelea. Aquí estamos viendo justamente lo que es lo mejor de la noche. Y ahí vemos dónde le conecta la patada que le propició el corte a Efraín. Con el puro dedito gordo del pie le dio exactamente en el área de la ceja. Efectivamente, partner, vamos a ver qué deciden los jueces. Creo que fue una pelea muy clara. El dominio de Efraín Escudero ante la... Bueno, la impotencia de Bruno Murata de poder levantarse de esos derribes, de esos movimientos, de esas mañas que utilizó Efraín Escudero para sostenerlo por abajo de su dominio. ¿Qué pasó, partner? Parece que aquí acaba de terminar la pelea. No sabemos la razón. Ahorita vamos a pedirle a la producción que nos pase la repetición. Por hacer así el lenguaje corporal de los peleadores, parece que la victoria es de Efraín Escudero. No veo aún Bruno Murata muy alegre, que digamos. Entonces vamos a ver qué sucedió. La verdad, tanto la gente como yo aquí abajo estamos confundidos. No sé si habrá sido una lesión de Murata, no sé si habrá sido el corte que traía Efraín, pero repetimos, por la expresión corporal de Murata, no parece que ganó. A través de Multimedios Televisión, canal 12.1 y 10 de cable, de las 16 a las 18 horas, retransmisión de Lux Fight League el 30 de julio. Ahora sí, vamos a ver qué fue lo que decidieron. No sé si habrá sido el peleador,
si habrán sido los doctores, por qué se paró la pelea. Ahorita vamos en unos momentos a explicarle a toda la gente que nos ve desde su hogar. Y vamos a escuchar la decisión oficial por parte de mi partner, la voz oficial de Lux, Felipe de María. Señores, después de 3 asaltos, los jueces decidieron que el ganador, por la vía de la decisión unánime, es de Sonora, México, Efraín Escudero. Efraín Escudero, ganador por decisión. Una disculpa por algunos momentos. Creo que caí en el juego de que esta pelea era a 5 rounds. Disculpen la confusión ahí, simplemente era el 3er round, ya se había acabado y ya vimos Efraín Escudero, su buen posicionamiento, su buen control, controlaba las piernas, controlaba excelente ese cinturón de seguridad y pues fue la receta para ganar la pelea. Vámonos a la entrevista al ganador. Con el ganador, Efraín. Bueno, está pasando un buen momento, por supuesto. Te iban a buscar el piso, tú lo buscaste, lo encontraste y pudiste controlar la pelea. Primero, le quiero agradecer a todos los que están aquí, a toda la gente que nos vino a apoyar. Yo empecé este deporte en el 2005. Yo tuve la oportunidad de ser el primer mexicano en tener un contrato con el UFC. Y ahora, mirando a todos ustedes aquí, para mí es un orgullo y tener una compañía como Lux, que nos está abriendo la puerta a todos nosotros los mexicanos. Y ahora ya no. Y esto fue a presentarle que Brasil ya no controla en el suelo. ¿Qué fue? ¿Con qué estrategia llegaste aquí a esta pelea? ¿Y qué era lo que tenías que aplicar para poder ganarle en su terreno a Bruno? Y mi estrategia es que yo tengo 2 niños en mi casa y ellos creen en mí más que yo creo en mí mismo. So, esta pelea va para mis 2 hijos. El señor Efraín Escudero, señores, el ganador de la noche.